David, can you tell us what you're feeling uh, 24 hours before your, your Hall of Fame induction? What are your thoughts? Very excited. Good afternoon, everybody. God bless you all. Uh, very excited, very excited. You know, I got to hang out with a couple of Hall of Famers, pretty much all of them, basically. And uh, they give me this huge welcome. And, uh, um, you know, throughout my career, I get to meet all of them pretty much. And uh, uh, it's an honor. It's a quiet honor. We're honored to have you here, David. Absolutely. Thank you. If you raise your hand, we're calling you one by one. Please wait for the mics to show up for the mic runners, and then state your name and affiliation as we call on you. Pete, right there on the end, Larkin. Uh, Peter Abraham, Boston Globe. David, what does it mean to you to see uh, Juan Marichal here, the, the first Dominican Hall of Famer? And have you had a chance to talk to him since you've been here? Hey, Pete. What's up, man? Um, you know, Don Juan, he basically was uh, uh, the one who opened the door for Pedro, Blady and then now myself. It's a quiet honor um, to have him around. You know, I, I call him El Doctor <laughs> because uh, he's such a great human being, and uh, we all love him, and we all appreciate uh, the work that he had done throughout the years. Especially beginning his career as a Dominican fellow. And uh, it's a quiet honor, man. I mean, uh, every time I see him, I see him with a big smile, you know. And uh, it's good to see him healthy, also. And, and uh, we're going to have a blast just to know that he's around. Jennifer, right down here, Evan, front row. David, primero que nada, obviamente felicidades. Eh, gracias por todo lo que has hecho, por la prensa que está aquí. Eh, tú eres gran parte de nuestra carrera, así que gracias. Eh, tú te has puesto a pensar, un hombre negro, latino, de la República Dominicana, se convirtió en la cara de la franquicia de los Red Sox y una de las personas más adoradas en el béisbol. Cuando tú piensas en eso y cuando hablamos de temas de raza, que tú eres una de las figuras más grandes en un deporte manejado por anglos. Descríbeme eso. Primeramente, saludo, mi amor. Un placer. Tú sabes que te quiero mucho. Eh, ¿Qué te digo? Tú sabes que el béisbol es un deporte que eh, al final del día, no importa de dónde tú vengas, no importa eh, país, color. Eh, hubieron tiempos difíciles donde... Eh, de donde tú venías, eh, las cosas se complicaban. Yo hablo mucho con Luis Tian, eh, esa gente que jugaron para allá, para los eh, 60, 70, y era un poco complicado eh, la situación con ellos. Él me hace mucho cuento que muchas veces como equipo iban a lugares y por ser latinos, ser negro, no tenían esa permisibilidad de, de poder accesar a lugares. Y cosas así. Yo, yo me imagino lo difícil y lo complicado que eso debió ser. Gracias a Dios, ellos marcaron esa, esa pauta para que nosotros en estos tiempos no vivamos esas experiencias ahí. Y qué te digo, yo jugué en una ciudad que yo oigo mucho, mucha gente hablar de lo que se llama el racismo y cosas así. Yo nunca, gracias a Dios, viví una experiencia ahí. Al contrario, en Boston... Eh, nosotros lo que hicimos fue como que reagrupar a la gente, no importa qué raza, color o nacionalidad tú seas. Y eso ha tenido una respuesta muy buena. Yo muchas veces, cuando voy a lugar allá en Boston, la gente nos dice, ustedes no abrieron muchas puertas a nosotros porque eh, eh, los trabajos, la gente que antes no, no, no tenía esa, esa, no nos daba esos permisos para nosotros acceder a cosas o accesar a cosas. Ahora, después de esa época de ustedes que vinieron y, y cambiaron esas normas, eh, ahora es como una misma familia. Y, y el mundo va evolucionando y, y a eso hay que darle su, su oportunidad. David, buenas tardes. Primer impacto, Despierta América. Primeramente, felicidades por este gran logro. Cuéntanos de la adrenalina que tú sientes en el día de hoy. ¿Y qué tú crees, te diría tu madre en un momento como este? Bueno, primeramente un saludo a mi gente de primer impacto, el gordo y la flaca, eh, Univisión sí. Entera despierta América. Eh, un saludo a todos ustedes, ustedes saben que somos toda una familia, los quiero mucho. Y qué te digo, tú sabes que mañana va a ser un día muy especial, porque en realidad es un día de la familia. Y, ¿Qué te digo? Tomaría yo que todo el mundo quisiera, tú sabes, en, en oportunidades así, tener su familia. Yo, gracias a Dios, voy a tener a la mía ahí. Eh, ¿Y qué te digo? Siempre pensando en mi mamá, yo siempre tuve, fui una persona muy cercana a ella. Y nada, pedirle a Dios. Duke, down front over here. Evan, yeah, Evan, bring it over here. The Duke, in the red. In the red, right there. Duke Castiglione? That's my boy right there. <laughs> WCBB Boston. David, congratulations. What did the city of Boston mean to your career? I mean, think back to 2003, coming here. And what did Pedro Martinez mean to your career? Wow. Last night I was with my compadre in uh, Blatty. At my house, just uh, having a good time, you know. Pedro is uh, a big brother, you know that. Me and Pedro, we go way back. We have uh, so many memories together. And last night he was basically giving me a speech, <laughs> telling me what to do. Tomorrow and how I want to handle the business, you know. And uh, but the most important thing is he just, he, he just don't want me to uh, lose my focus, you know. He want me to be uh, be me. Um, don't forget about where I come from. And uh, just have fun. That's what it's all about, you know. At the beginning, it's crazy, you know, but emotion always going to be popping up, but just be me. That's basically what I say. Boston? Boston, my second home, man. I mean, I can talk about Boston all day. Boston, uh, I got so many things that I can say about Boston, but Boston embraced me, and, and as much as the Dominican Republic means some to me special. Boston is pretty much out there. Lucky, back there with the orange credential. His hand up. Lavelle Neal, Minneapolis Star Tribune. What's up, big O? What's up, dog? <laughs> it's all good. Um, you are a part of the same class with uh, Tony Oliva and Jim Cott. How happy are you for Tony because he's been waiting so long? And what's it like to be part of a class that has so many Minnesota connections? Man, uh, Tony always being uh, Tony, and also Jim Cat. Those guys have been around for a long time, and you know Tony. Tony was always there with us, uh, spending time, telling us what to do. You know, he always won the best for us. So it's amazing. Nobody's surprised, you know, that I'm, I'm going to go to the Hall of Fame, you know, exactly on the same day uh, that Tony and Mr. Jinka are going into. You know, it's an honor. It's an honor. Yesterday we have a blast at the dinner talking and remembering things and also talking about Kirby. Who was a big mentor to me? Uh, I got to see some, some, so many of, of the Minnesota people that I uh, I deal with when I first got into the big league, and it was it was it was very emotional. But at the same time, always you know, thanking everyone because that's how I am. Evan in the white, right there. Y aquí viene. Nicole de Peña, desde la República Dominicana, más allá del béisbol. Ay, ¡Qué linda! Gracias. Sabemos que estás feliz, pero ¿cómo describes este momento? ¿Y te visualizabas en los inicios de tu carrera, en este momento, en, esta, en este nivel tan importante? ¡Wow! Muy buena pregunta es. No, tú sabes que uno... Uno normalmente viene de lugares que tú sabes, como tú sabrás, son las oportunidades son un poco difíciles. ¿Tú me entiendes? Entonces, uno aprovecha la oportunidad que le dan, la pone en juego. Y yo tuve un manager que voy a tocar ese tema mañana en clase A que y Manager, él, él era duro conmigo, muy duro. Y yo como muchacho al fin, yo no entendía, yo decía, bueno, pero este tipo me la pone en China eh, a cada rato, ¿qué es lo que yo hago con este hombre? Y al final, del, al final de la temporada me multaba a cada rato, cada vez que yo ponía un huevo me hacía un lío, pues sabes que tú como muchacho al fin, tú siempre estás eh, haciendo cosas y que tú crees que son bien, pero ellos como, como como mayores al fin te disciplinan. Y me ponía una multa cada rato y, y al final de la temporada, toda la multa del dinero que él me quitó, me lo devolvió y me dijo, ¿sabes por qué yo era así contigo? Porque en, en, en esta liga entera, el único que yo creo que he puesto una carrera larga en grande liga eres tú. Y eso fue como para que yo a temprana edad tuviera una disciplina. ¿Entiendes? Y uno trata de hacer eso con los muchachos hoy en día, para que los muchachos entiendan que esta carrera es difícil. ¿Y qué te digo? Tú lo único que nunca te puedo olvidar es de dónde tú vienes, real. Got time for one more. Dan, right there on the end. Larkin. No, 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 not him. Hi, David. <laughs> <laughs> I'm doing great. How are you? Dan Roach from WBC. What's up, brother? Yep, nice to see you again. Yeah, uh, hey, I, I also want to get a question from that guy over there. Now, you. Yeah, yeah you. You? Yes. <laughs> we'll, 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 we'll wrap up with you. Absolutely. Yeah, go ahead. Uh, David, you know, Looking back on your career, there's a lot of uh, Hall of Fame in inductions, but there's yes. so many of your teammates here. From Pedro, you mentioned, but yeah. you know Veritek, Damon, Lowell, all Euculus, all here to watch this with you this weekend. What does that mean to you? And what, especially to that 0-4 team, which you guys did that 86-year-old curse. What did that all mean to you? Now looking back on it, well, um, my teammates. Um going back to my Minnesota days, all the way to Boston, um, All I can say, man, is that uh, I try to always have my teammates back, and they feed me back with the same thing. That's why. You're gonna see so many of them out there uh, tomorrow. This is a fraternity that, uh, uh, um, the same way it goes here in Cooperstown with all the Hall of Famer, that that you see going on here, we build it up on the field through our our careers. You need to be a good teammate. You gotta be able to l let them. Know that you're always gonna be there for them. It's your second family, you know. It's the people that you hang out as much as you do with your family. So I always want to make sure that my teammates and everybody feel comfortable around me. Because uh, it's not just about the talent, the god-given talent that you get. It's about having shoulders back and and being able to to as a team provide. A lot of people come to me and be like, "Hey, man." Two thousand and four, two thousand and seven, two thousand and thirteen, all those years you have great season. You did this, you did that, and I'm like, Yes, I did it, but without my teammates I don't think I would've accomplished any of it. You know what I'm saying? So uh, my teammates all means a lot to me and they they know that. They know that. One last question, they're in the white, in the end, Larkin. Gracias, David. Un placer por aquí. Uh, luego de este paso, ¿cómo visualizas tu participación en los medios de comunicación? Todos te reconocemos, reconocemos el trabajo que has hecho en, en Fox. Uh, what is the next step? Y también, expectativas para mañana en el Dominican Latin Fest. Iván Cuevas de Iván On Radio y Tu Sabor Deportivo. Iván, ¿cómo tú estás, mi hermano? Esta mujer me dañó la entrevista hablando me de mi mamá al principio. ahora. No paro de llorar. Mira, <laughs> eh, ¿qué te digo? Tú sabes que uno, yo, yo soy una persona que yo siempre me gusta prepararme para lo que viene. ¿Me entiendes? Y yo, gracias a Dios, he tenido esa oportunidad. Yéndome para atrás. Mi padre, tú sabes, me hacía mucho énfasis en que estudiaran, que me preparara. Además de lo que yo hacía deportivamente. Entonces, yo creo que esas son la, la, las cosas que uno siempre le agradece a ellos, porque ahora yo tengo la habilidad de poder desarrollarme en otros ámbitos que no solamente se relacionan con, con lo que uno hacía en el terreno, ¿me entiendes? Yo siempre estoy open para seguir escalando y, y navegando nuevos rumbos. Y gracias a la gente de Fox se me han hecho sentir como familia me han ayudado a, a ese ese monstruo que uno tiene durmiendo, despertarlo y esa inquietud, porque tú sabes que yo soy un tipo que yo no tengo, gracias a Dios, el miedo escénico. Yo soy medio atrevido, tú sabes. Y yo me presto para muchas cosas porque yo soy medio payaso de vez en cuando también. Y yo creo que esas son las cosas que te abren puertas y te dan oportunidad. Pero lo más importante que uno siempre debe tener es la forma de conectar con la gente. Y, y yo tengo esa... ¿Cómo, cómo le llamaríamos a eso? Esa virtud. ¿Me entiendes? Y, y nada, y seguir trabajando y metiendo manos y volvemos un criminal así como ustedes. <risa> <risa> eh, eh, dame un segundo, espérate. ¿Cómo fue? ¿Y la otra cosa cuál fue? Ok. Eh, eso viene duro. Ahí viene una ganga de los tigres míos que vienen a, a hacerme coro. Y eso de nosotros mañana vamos a hacer un escándalo que no nos acepten más por aquí un momento de tu carrera <laughs> cuál un momento de mi carrera mira tú sabes que en el 2004 nosotros como que cambiamos el ritmo o el rumbo de lo de, de, de allá de boston pero y eso y es, y eso yo entiendo que fue el comienzo de, de esa dinastía que nosotros creamos ahí pero en el 2013 pasó algo en Boston que remenó al mundo, que fue lo, de, lo, de, lo del atentado. Porque yo diría que ese fue un momento épico. Es porque ya no se trata de un deporte, se trata de nosotros como ciudadanos, eh, un país tan, una ciudad tan, tan emblemática, pero a la vez en medio de lo que es el Maratón de Botón, algo que se sabe a nivel mundial, y que todo el mundo está tratando de familiarizar, todo el mundo se familiariza con eso, porque todo el mundo tiene un familiar enfermo, alguien que, que está padeciendo de algo, ¿me entienden? Entonces, ese año, eh, como empezaron las cosas y como terminaron, ni una película que tú quieras filmar termina como que tan, tan perfecta después de la tormenta como pasó ese año. Entonces, eso fue un año que me marcó mucho. Thank you, David, very much for being here. We Thank you to all of you. Uh, one more thing, I see you tomorrow at the Latin Fest. Esa de Omega Burberry. Uh, we're going to have a great time. La cervecería Omega. Así que lo espero a todos ustedes allá. Vamos a gozar ocho de la noche.